con varios años dentro del heavy metal y ya en la cresta de la ola áspera. Ellos denominan el metal bizarro, una banda que tiene letras muy llamativas, aparte de la puesta en escena. Estuvimos charlando, no sé si fue una nota, pero fue algo muy divertido y te invito a que la veas y que también seguramente te vas a morir de risa porque no llegamos a preguntar casi nada. Pero bueno, la nota estuvo, dialogamos con ellos, es una banda que dentro de lo que es la parte del metal, es una banda que ya tiene convocatoria, ya ha metido varias Malvinas Argentinas, pronto también van a repetir, con varios discos bajo el brazo. Te invitamos a que conozcas, si no los conoces, a los chicos de Áspera. Se vino la presentación de Áspera y estamos acá. Me están descansando un poco con el tema de la campera y precisamente con alguien que... ¿Qué facha que tiene? Pará, vos estás cobrando lindo, ¿eh? ¿Cuánto te sale esta camperita? Pará, porque tu cuero posta, ¿eh? Esta va bien, ¿eh? ¡Murillo! ¡Oh! El Murillo compra lo que tiene, ¿eh? ¿Cuánto le están pagando? Páguenle más, loco, mirá que se está bancando. Y aparte está toda agujereada, buenas. Fuerte declaración. Estoy aguantando la risa, boludo. Pasarle a otro que tengo que tener cara de malo. El superhéroe anónimo. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Superhéroe cogoyense. Nicogoya Muñón, un saludo para toda La Plata. Linda la campera, el modelo está bueno. ¿Dónde lo aparte no tienen agujeritos. ¿Dónde lo podemos adquirir? Esta es la, en la feria americana. Llegó el Tumba también acá, percusionista de Áspera. ¿Prestá la campera? A ver si me queda bien. No, aguanta, loco, me prestás una vuelta. ¿Si prometés subirte al escenario con esto? ¿Qué? ¡No! No nos vamos a poner en cuero porque empezamos a mostrar. No, porque ya sería demasiado. Aparte está, me parece que está... Nunca nos garchamos un conductor. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? No se puede cambiar. Bueno, nunca es tarde. Es linda, mira que te hiciste, anda tranquilo, anda. Viene con plata, anda tranquilo. Aparte le queda mejor que a mí. Le queda pintada el Tumba, le queda el... Mirá, esta es la primera nota en la historia de una banda de heavy metal donde el conductor se le roba el micrófono, se le roba la campera. Bueno, contanos un poco cómo fue, cómo estás viviendo el show. Que reviva Paqui Galena, mami. No, vamos a hablar en serio. Contanos un poco cómo se llama tu banda y, bueno, hace cuántos años están tocando y cuántos discos tienen. Mi banda se llama Los Facundo Hernán Rock and Roll. Muy bien, muy bien. Un poco largo. ¿Y cuántos discos tienen? Todavía no estamos trabajando en el primer EP. En el primer EP. Nosotros tenemos un EP que casualmente se llama Epija. Claro, es una Epija. Después le ponen el pi, ¿no? El pi, pi. Exacto. Que tiene 4 temas, salió en el año 2011, si mal no recuerdo. Pero bueno, si querés te paso el micrófono a vos y ahora hacemos la entrevista. Supongo que deben estar entusiasmados con la gente que los está esperando afuera, ¿no? Perdón, el micrófono va acá. Claro, pues yo no soy entrevistado. Ahora sí. Bueno, ¿cómo vivimos esto de tanta gente que lo está esperando? Ahora fue. ¿Hay mucha gente que nos está esperando? Esta noche hoy van a explotar, los Áspera hoy explotan el ópera. Vamos, y estamos contentísimos. Richard tiene una cara de felicidad enorme.
Es increíble sacar. Estamos muy contentos de venir a La Plata por segunda vez en la historia de la A presentar nuestro último material, Cada vez más pelotudos. Que salió en el año 2014. Fue presentado, claro, fue presentado en el Estadio Malvinas. Y ahora, bueno, lo estamos llevando a lo largo y lo ancho de todo Villa La Verga, que es nuestro país. Bueno, vamos a... ¿Qué pasó? Le da gracia ver tu campera. Vamos a preguntarle... bueno, a ver, ¿por qué creemos...? Lo siento ya, te la doy así. Igual está un poquito agujereada. Me parece que al momento de emparcharla no sé si te conviene. El vuelto no, el vuelto también se queda. Bien, eso así, es de espera. Mirá quién llegó. ¡La mamá! Vámonos, muchachos, vámonos, dale, listo, ya está. Bueno, bienvenida. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. ¿Cerveza usted vende? Pasame una cerveza. A mí me prometieron una fría. Después, Rubio, preguntale cuánto salió la campera de Moonwalker de Michael Jackson. Perdón, uno está durante años estudiando un instrumento y viene un muchacho con osamenta grande, se viste de travesti y ahora la banda es de él. Nosotros tocamos en la banda del Rubio Salvaje. O sea, años estudiando un instrumento y con una peluca ya dominamos el mundo. Así estamos mal, ¿eh? Yo tengo miedo que me raje, así que no digo nada. En cualquier momento me fleta esto. Aparte, es buenísimo. Un accidente, accidente automovilístico. Bueno, contame esto de sumarse y apoyar a la banda. En realidad todo esto es un apoyo a mi campaña política para ser presidente. Los muchachos apoyan mi campaña y me ayudan a promocionar mi candidatura. Y lo apoyamos a él de vez en cuando. Cuando él se deja, lo apoyamos. A veces se pone difícil el puto este. Digo, la señora presidenta Rubio Salvá. Lo dejo, me voy a tomar algo. Es lo que hay. Ya probamos. Estamos en la noche del domingo con Gerardo Sofovich. Estábamos. Ahora está más complicado. Agárrense todo, huevo. Secretarias. No hay secretarias. ¿Cómo va a ser el show de esta noche? Una cagada, igual que todos los shows. Pero bueno, vinimos, por lo menos llegamos acá. Llegamos a La Plata. ¿Se perdió o no? No, para nada. La ciudad de las Diagonales es nuestro segundo hogar. En realidad, el evento se está realizando para hacerle las tetas nuevas a Rubio Salvaje porque las que tiene ya dan lástima. Entonces, estamos intentando juntar un billete para operarlo nuevamente. ¿Ya averiguaron precios? Sí, averiguamos precios en la clínica de Giselle Rímolo lo vamos a operar. Sí, las prótesis nos las vendió Farinello. La feria de Farinello las conseguimos las prótesis. Estaban casi intactas. Sí. Aparte, la Rímolo va a ser un buen precio. Y la Rímolo te hace un combo, sí. Te da un par de pastillas para bajar de peso, alguna para drogarte y otras, bueno, operaciones varias, de todo tipo. El muchacho estuvo por la clínica. ¿Y cómo te fue? Y con el orto, como el doctor Cureta. Ahí le cosieron las tres. Terminé ahorcado y bueno, ahora por suerte estoy resucitado. Lo que estás viendo es un espectro. Bueno, amigo, háganle alguna pregunta seria si hacemos que estos 10 minutos valgan la pena para algo. Para que valga. No, precisamente valió la pena. Valió la pena. El Ejército de Salvación. Sí, el Ejército de Salvación nos apilla. Hemos comprado cocinas, camas, colchones, abrigos en época de invierno, mallas para la playa en época de verano. Así que el Ejército de Salvación, vayan ahí a pasitos de Pompeya. Así que tranquilos, vayan. No, obvio. Hablando en serio, muchachos, esta es una oportunidad única que le dan a una banda de expresarse y hablar. Y nosotros que somos tan boludos, no la aprovechamos. Tan pelotudos, sí, como el último. Somos cada vez más pelotudos. De hecho, hace 8 años cuando nos hacían notas éramos un poquito menos boludos o pelotudos y ahora más. Pero bueno, vamos a invitar a toda la gente que nos siga en nuestra gira barrial. Vamos a estar tocando por Auditorio Oeste el 13 de junio. Vamos a estar tocando en Bahía Blanca el 22 de mayo. Vamos a estar tocando en Rosario el 27 de junio. Después nos vamos al sur, a la Patagonia. ¿Está confirmado? Y, no, todavía no, pero está por ahí. Y el fin de año, esto está confirmado, las entradas ya están a la venta por Ticketek y pueden venir al Estadio Malvinas a ver a Tarry Turunen con Áspera por única vez en la historia
y vamos a hacer, como deciste, si fuera poco, el show a beneficio de algún comedor, así que la gente, la entrada está solo 200 pesos para ver a una mostra increíble como esta Turunen, que gira por todo el mundo. Bueno, ni necesita que la agrandemos porque sea gigante, y nosotros que somos unos losers que vamos a tocar con ella, ex cantante de Neu, una grosa total, ella va a tocar por solo dos gambas, 200 pesitos, puede ver a Tarde Turunen a Áspera, puede venir a colaborar con un alimento o algo, o si no tenés, porque justo te dio para entrar y no tenés un paquete de fideo que te sobre o arroz, venís igual porque le vas a pasar bárbaro y vas a ver un show de la puta madre. 14 de noviembre en el Estadio Malvina. Bueno, ¿cómo, cómo cerramos la nota? ¿Cómo cerramos esto? ¿Te sentís bien? ¿Ya crees que la cerramos la nota? No, para nada. Estoy preocupado por la campera. La campera va a volver, quédate tranquilo. No, pues no, por precisamente, no quiero que vuelva, no quiero. No, la gente de Áspera. Recordarle a la gente que nuestra música es gratuita también, ¿no? También, ¿la pueden bajar? Sí, la pueden bajar a través de donpaymusic.com o también la pueden encontrar en nuestra página áspera.com.ar, ¿sí? Donde tenemos todo material gratuito. Regalamos todo lo que es arte de que hacemos a nivel discos, a nivel videos, en YouTube, ¿sí? Y si les sobra alguna PlayStation 4, una heladera o algo, también lo recibimos el día del show. Bueno, la gente de Áspera, me preocupa que vuelva la campera. Es todo lo contrario. Me gustó mucho el saco. Auspicia clínica de la doctora Rimolio. Va a tocar, le queremos contar que va a tocar Justin Piger y que estamos haciendo unos cursos para autochuparse el asterisco y para tomar agua por el ganso. Los cursos son totalmente gratuitos. El único requisito es que venir en bola. No nos responsabilizamos, ¿no? Sí, no se ve un carajo la cámara. ¿Cuál es la cámara? No hay cámara. Una farsa esto, todo para darle la campera, vámonos corriendo. Tomá, mirá, ya está. La gente de Áspera que dialogando acá. Yo no chupé la pija en vivo. Yo quiero que se ve ese, hijo de puta.